Imponentes masas de enigma flotan en el vasto espacio, un tema que siempre nos ha dejado con preguntas sin respuestas. Sin embargo, finalmente ha llegado el momento de un cambio radical. El telescopio James Webb nos muestra lo que hay dentro de estas imponentes masas de enigma, también conocidas como agujeros negros. Acompáñanos hasta los confines de este agujero negro para saber más detalles sobre lo que hay dentro de él. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo para que llegue más gente y activa la campana de notificaciones. Todo comenzó en 1916. Con la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, quien fue el primero en predecir la existencia de estas entidades. Aunque el término agujero negro se acuñó oficialmente 50 años más tarde, algunos científicos ya creían en la teoría de Einstein, mientras que otros la descartaban. Fue a finales de la década de 1960 cuando los investigadores estaban estudiando la constelación Cygnus X-1, que se percataron de algo asombroso. Una extraña estrella azul brillante emitía rayos X, revelando que no se trataba de una estrella común. Esta estrella azul estaba orbitando alrededor de algo gigante y oscuro. Al profundizar en la investigación, se descubrió que los rayos X no se movían por sí solos, sino que eran atraídos por la misteriosa entidad que la estrella orbitaba. Lo que sea que estuviera en el centro de esa órbita resultó ser una fuerza poderosa que consumía todo lo que había a su alrededor. En este momento, la ciencia obtuvo la evidencia oficial de que los agujeros negros eran una realidad. Pero pocos sabían que las cosas estaban a punto de volverse aún más extraordinarias. El descubrimiento inicial de Cygnus X-1 se convirtió en una serie de descubrimientos adicionales antes de que se descubriera que podría haber aproximadamente 100 millones de agujeros negros solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, debido a su increíble dificultad para ser detectado, todavía no tenemos un número exacto y preciso. Según las estimaciones actuales, este número se sitúa en varios millones, lo cual los convierte en objetos de estudio aún más importantes. Según la mayoría de los físicos de todo el mundo, un agujero negro es una entidad donde cualquier cosa que ingresa a él se comprime de manera astronómica hasta convertirse en una singularidad. Para simplificarlo en palabras más sencillas, han explicado que debido al funcionamiento de los agujeros negros, si alguien cayera en uno, se estiraría como un espagueti, muriendo lentamente en esta forma antes de llegar a la forma final de espagueti. Esta es una de las partes más aterradoras de la investigación realizada sobre los agujeros negros, y también es lo que hace que todos quieran conocer todos los detalles. Aunque el agujero negro más cercano a la Tierra se encuentra a 1500 años luz de distancia, esta información aún plantea la pregunta de si los agujeros negros pueden llegar a tragarse toda la Tierra. En 2021, los científicos lograron publicar la primera fotografía clara de un agujero negro, específicamente el agujero M87. El agujero negro fue fotografiado durante varias noches seguidas, y con cada imagen, los investigadores recolectaron más y más pruebas sobre él, revelando la existencia de tres capas fundamentales en su estructura. Así es, un agujero negro no es simplemente un agujero solitario en la nada. Para adentrarse en las profundidades de su misterio, es necesario comprender las dos primeras capas. Vamos a desglosarlo. En primer lugar, se encuentra el horizonte de sucesos exterior, una frontera que rodea la boca de cada agujero negro. Una vez que algo llega a este punto del agujero negro, no puede escapar y queda atrapado allí
o es arrastrado más profundamente en su trayecto hacia la singularidad. La singularidad, por otro lado, es el núcleo central del agujero negro, donde la gravedad es tan intensa y constante que literalmente nada puede salir de allí. Para escapar, algo tendrá que viajar a una velocidad mucho más rápida que la velocidad de la luz, lo cual hasta ahora se ha demostrado es imposible. Es importante destacar que la gravedad en la Tierra funciona de manera diferente. Si fuera similar a la gravedad del agujero negro, no podríamos sobrevivir de la manera en que lo hacemos una vez hayamos atravesado el horizonte de sucesos. Tenemos frente a nosotros a los agujeros negros, el gran enigma supremo, la singularidad. Este es el punto en el cual la mayor parte de la masa del agujero negro se concentra, donde todo se comprime hasta convertirse en prácticamente nada. La física tal como la conocemos deja de funcionar dentro de los agujeros negros, tanto en la Tierra como en la mayoría del espacio que hemos explorado. Es un caos absoluto, y lo peor es que cada agujero negro es único, con una fuerza gravitacional y atracción distinta. Podrías adquirir un conocimiento completo sobre un agujero negro, solo para tener que comenzar desde cero cuando explores otro. Es como un rompecabezas interminable. El problema radica en que los científicos no pueden estudiar los agujeros negros de la misma manera en que lo hacen con las estrellas u otros planetas. No pueden simplemente observar la radiación que emiten junto con el polvo y el gas que los rodea. No pueden enviar algo como la sonda Voyager al interior de un agujero negro, ya que, como hemos establecido nada previamente, sería aplastado si llegara a la singularidad. Simplemente, nuestra única opción es estudiar estos fenómenos en el espacio de dos dimensiones, ya que no podemos acercarnos a ellos. El hecho es que hasta ahora no hemos sido capaces de adentrarnos en la singularidad para descubrir realmente qué es, por qué y cómo. Es prácticamente imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, esto no significa que los científicos que han estado estudiando estas masas gigantes tengan sus propias teorías. Tienen numerosas teorías sobre lo que podría haber dentro de un agujero negro, aparte de la singularidad. Una de las teorías más plausibles es que los agujeros negros no son simplemente masas de la nada, sino que más allá de los horizontes de eventos y el comienzo de la singularidad, podría haber algo más. Esta teoría sugiere que los agujeros negros podrían ser como puertas, pero no nos referimos a una puerta que dirige hacia un lugar común. Estamos hablando de la posibilidad de viajar entre galaxias y universos a través de ellos. Otra teoría interesante plantea que los agujeros negros podrían ser una falla en la Matrix, usando esta teoría metafórica. Si pudiéramos desarrollar tecnología capaz de viajar más rápido que la luz, podríamos abrir nuestro camino a través de uno de estos agujeros negros y explorar lo que se encuentra al otro lado. Sin embargo, estas teorías aún están en el ámbito de la especulación y la exploración científica continúa en busca de respuestas más concretas. Es posible que la singularidad no sea simplemente un vacío, sino un agujero de gusano que nos conduzca a otra galaxia. Sería un atajo en el viaje interestelar, algo que nunca pensamos fuera posible. Esta idea plantea la posibilidad de que no estemos limitados a explorar únicamente los planetas de nuestro propio sistema solar. Podríamos buscar formas de atravesar estos agujeros negros y alcanzar las galaxias a las que nos llevan. Si esto resulta ser cierto, significaría que las limitaciones que antes se suponían como insuperables podrían no ser tan imposibles como se creía. En el extremo opuesto del espectro de teorías, encontramos una que rechaza por completo la existencia de los agujeros negros. El científico Enrico Rinaldi, con sede en Tokio, y su equipo han estado intentando dar sentido a estos fenómenos a pesar de lo extraño que parecen. Ha llegado a una teoría simple que ha explicado toda esta locura. Según esta teoría, los agujeros negros son simplemente hologramas. Ahora, los hologramas, como los conocemos, son imágenes creadas mediante tecnología. Pero aquí no todos los hologramas son iguales.
Cualquier discrepancia visual o ilusión puede ser considerada un holograma también. Y cuando hablamos del vasto abismo del espacio, todo es posible. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete al canal.